Guten Morgen. Buenos días, estimados amigos y colegas. Me complace invitarlos al curso de hipnosis introspectiva que impartiré por primera vez en Alemania, en la ciudad de Colonia, del 27 al 30 de junio. Este curso, presencial y en línea, está diseñado para aquellos que desean aprender mi método único de hipnosis, el cual combina protocolos serios en el área psicoemocional y espiritual. Es una excelente oportunidad tanto para principiantes como para mis exalumnos, quienes recibirán un 50% de descuento como actualización de sus conocimientos. Además, este curso está abierto para colegas que actualmente no ejercen como terapeutas y para aquellos interesados en profundizar en el desarrollo personal. No dejen pasar esta valiosa oportunidad de sumergirse en el fascinante mundo de la hipnosis introspectiva. Los cupos son limitados, así que les recomiendo registrarse lo antes posible en la sección de cursos de mi página web www.aureliomejia.com. Los espero en Colonia para vivir una experiencia transformadora. Hoy es martes 28 de mayo del año 2024. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Yo soy joyera. Joyera. ¿Qué hace joyas? Hago joyas. Muy linda. La orden. Bueno, ¿cómo llama tu papá? Gonzalo Correa. ¿Está vivo? Sí. ¿Tu mamá? Amanda Marín. ¿Vive también? Sí. ¿Tú vives con quién? Con mi hija, Canela Valencia. ¿Canela? Canela con K. ¿Cuántos años tiene? 11. ¿Y qué te pasó con el papá de Canela? No funcionó. ¿No funcionó? Le va de poquito funcionar Canela. Es que no funcionó. Pues con él, con Canela sí. Con él no. No, él también desistió de muchas cosas y decidió no seguir. Hace mucho pues tiempo. Yo no seguí, él tampoco quiso, sí, hace 9 años, más o menos. Hay 9 años, me separé. ¿Nombre y apellido? Leonardo Valencia. ¿Y hoy qué estás dispuesta a lograr? Bueno, a mí esta sesión me la regalaron, un regalito de un amigo de un grupo de música en el que estoy, y fue también a partir de que hace poco me diagnosticaron cáncer. Me diagnosticaron cáncer. En el estómago. Entonces, es un regalito de él y bueno, estaba leyendo pues como todo lo que ustedes me enviaron y me parece pues muy interesante cómo poder llegar o adentrarse un poquito para saber o poder localizar como la causa del desarrollo de este tipo de enfermedad. ¿Y entraste a internet a mirar, pues al sitio web de nosotros, entraste? Sí, hace rato, ese sí lo vi hace mucho, pero la leída la volví a leer, el documento sí lo volví a leer desde ayer. Ah, bueno. Para estar un poquito más fresquita, sí. Entonces es como más por ese lado, ¿cierto? Y el regalito entonces viene como encaminado también como a este episodio. ¿Y tiene hermanos? Sí, un hermano, Andrés Correa, el mayor. ¿Qué más vas a quitar hoy? ¿Hay tristezas? Pues ya las he ido quitando, pero yo creo que... Ah, las que he ido quitando. Qué diplomacia para decirme que todavía tiene tristezas. Porque es que no es tan fácil, eso no es tan fácil. De hecho, pues mirando como... buscando un poquito como la razón de todo eso, las emociones son la causa pues de este tipo de todas las enfermedades, ¿cierto?
Y de cierta forma, así son como y en el estómago, que es donde se manifestó lo mío, es como la digestión de todas esas emociones. Entonces es como aprender a digerir todo eso, pienso yo. Y una de esas causas es la tristeza. No quitémoslas todas, para que vamos a llegar. Sí, Las que se quitamos. vayan. ¿Miedos hay? Sí, también. Los quitamos todos. Pánico, terror a las suegras. No. Miedo a una No, escasez de pánico. hombres. No, Nos estamos no, acabando. para Ojo con eso. nada. Pero no, por ese lado no me da miedo. Bueno. Culpas, remordimientos. No, creo que no. Yo no siento culpa. Rabias, No, enojos. pues, rabia sí. Ah, eso sí que es dañino. Momentico, Eso rabias sí que es sí. mal. Eso es lo más malo. Enojos. Eso sí que es perjudicial. Claro. ¿Y con quién estás enojada? No, en este momento no. Pero sí he tenido muchas rabias ¿Con con quién? personas, con situaciones, Entonces las por sacamos todas. situaciones que, sí, por ejemplo, con exparejas, o incluso con la familia, porque somos también muy diferentes como en una forma de pensar, de actuar, en la crianza, ¿cierto? Entonces a veces se manifiestan en rabiecitas, en enojos. Rabiositas. ¿Tú sabes lo que es un espinite de pescado aquí enredada entre los dientes? Horrible, Ajá, y horrible. es una espinita. A eso, así. Nos vamos a sacar todas esas rabiositas. Listo. ¿Qué más vas a retirar hoy? La ansiedad. La quitamos toda. La ansiedad. Ansiedad, Sí, como la ansiedad. en el fondo la ansiedad es un temor a algo, temor al futuro, temor al qué dirán, qué va a pasar, se van a dar cuenta, esa es la ansiedad. Así se manifiesta. Sí, pero yo creo que eso es lo que hay que sacar. Y todo Los lo que nos sirva, que se vaya. sacamos. ¿Tu niñez fue traumática? No, que yo recuerde, no. Así un trauma específico, no. Lo que recuerdo, por ejemplo, con mis papás, era que mi mamá vivía muy pendiente como de la forma, o sea, ella quería mucho en que yo hiciera o me vistiera o hiciera lo que a ella le gustaba. Entonces, de cierta forma, sí luchamos mucho las dos en ese momento. Pero no para generar como un trauma, o sea, realmente no lo considero como un trauma. Y con tu hermano, las relaciones bien. Sí. De pequeños sí peleábamos mucho, como niños. ¿Y quién ganaba las peleas? A veces yo y a veces él. Ah, entonces están empatados. Estamos empatados. Pero sí, la relación bien. ¿Y qué De le...? hecho, pues desde el diagnóstico, pues, último del cáncer, sí hemos sentido, pues yo he sentido un poco más de unión también entre todos. Y te levantaste en San Antonio de Prado. No, hoy estoy en Itagüí, en la casa de mis papás, porque el viernes tuve la primera quimioterapia. Entonces sí estaba como un poquito desalentadita, entonces me quedé acá al cuidado de los papás. Papás, y es que usted cuántos papás tiene, ya me hizo asustar. Mi papá y mi mamá. Ah, es que mi papá es plural de papá, dos. Listo, me están haciendo quimio. Quimioterapia. ¿Y naciste dónde? En Medellín, en la clínica del Rosario. Por allá, por el barrio Los Ángeles. Por la Casi mansión. la mansión. Pero el Rosario.
El viejo, porque hay otro rosario nuevo en el poblado. No, en el poblado, no, la de Medellín. La clínica del Rosario de Medellín, que está en La Loma, Eso. ah, en el barrio Los Ángeles. Eso, por allá. Muy bien. Entonces cierra los ojos, que va a ser un ensayo. Voy a hacer un ejercicio preparatorio, comprobatorio, Me acuesto. como usted se sienta cómoda, como usted quiera. Esto se puede hacer parada, haciendo joyería, como quiera. En cualquier posición, más recostar, pues, pasar más cómoda. Listo. Listo. Vamos a comenzar. Como ya te decía, con un ejercicio comprobatorio, preparatorio, de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde 1 hasta 5, piensa en cualquier momento de tu vida y me lo dices. Niña o grande, triste o miedo. Y mientras tanto me dices el nombre de quien haya muerto y te haya querido, una abuela, un abuelo. Se me vienen varios momentos, pueden ser varios. Sí. El primero fue como el nacimiento de mi hija. Y el segundo, hay un momento, pero no sé, me veo muy chiquitica, con capulcita, pero no Me veo recuerdo muy como el chiquitica. momento. Pues como pequeña, de 4 años, 3 años, como en un columpio en el patio de la casa donde vivíamos antes. ¿Y estás contenta? Sí. Disfruta ese columpio, gózalo. Sí, me gusta mucho. Y mientras te columpias allí contenta, ve a otro momento en tu vida y me lo dices. Puede ser el momento en el que está naciendo Canela. El momento en el que está siendo co-creadora de la humanidad. En ese momento hay mucha felicidad, felicidad y miedo también, como dolor un poquito, pues miedo al parto. Pero fue muy bonito porque fue natural en la casa y la recibió el papá. Entonces era un momento muy alegre, muy feliz. Todos Disfruta. está, sí, rodeados de varias personas, de varias personas cercanas y todos muy contentos. Entonces sientes alegría de que estás co-creando una rama de la humanidad. Y mientras sientes esa alegría, ve profunda a otro momento en tu vida. No sé, la música. Yo toco música, pues hago música con varios amigos y es otro momento que me genera como satisfacción, felicidad. Entonces me estoy imaginando como en un concierto, en un evento. Entonces siente esa vibración de la música por todas tus células, por todo tu cuerpo. Siente los bajos, siente los altos, siente toda la música en tu ser. Y entra en armonía con esas vibraciones, con esa energía. Y mientras disfrutas allí la energía de la música, ve profunda a otro momento
en tu vida. Si era de día o de noche. En la cama dormíamos mi hermano y yo juntos en la misma habitación. Y mi papá en ese momento tuvo una isquemia cerebral, entonces estaba en el hospital. Y yo no entendía como muy bien la situación, pero era muy triste en ese momento. Porque tenía que 10 años más o menos, 11 años. Entonces permite que salga esa tristeza. Déjala salir. No le pasó nada a tu papá. No le está bien en ese momento. Entonces deja que esa tristeza salga. Retírala. Y donde estaba esa tristeza, coloca algo bonito. Un paisaje. Una noche oscura llena de estrellas con un arco iris luminoso de colores, bien bonito. Sí. Entonces, mientras disfrutas eso tan bonito, ve profunda a otro momento en tu vida. En ese momento estoy de viaje. Viajé por Argentina, por varias partes de Sudamérica. Y hay un lugar en Brasil que es un lago muy grande, en el que vivíamos varios metidos como en el bosque. Compartíamos cosas muy bonitas, la comida, siembra. Y nadábamos en el lago. Fue un momento lindo. Sientes armonía con la naturaleza, con el bosque, con el lago. Y armoniza todas las energías de tu cuerpo con esa energía. Siente la vibración de la naturaleza. Siente la vibración de todas las energías de tu cuerpo. Disfrutes el lago. Disfrutes esa naturaleza. Disfrutes ese cielo. Y ahora mientras estás allí disfrutando ese cielo, ese lago, esa naturaleza, busca en todo lo profundo de tu ser alguna tristeza. Una mascotica que tuve, un conejito, que llegué un día del colegio y no estaba. Me lo habían llevado. Y después me enteré que no lo habíamos comido. Pobrecito. Quiero hablar un momento con Amanda. Permítele que se exprese a través de tu mente. Amanda, era la mascota de tu niña. Era un ser más en la familia. ¿Por qué lo hiciste? Porque nunca le han gustado los animales. Sí, está bien que no te hayan gustado los animales, pero la niña estaba prendida, prendada de su conejito. ¿Y un conejito qué te hacía? Nada. Me asustaba. No, hay que pedirle perdón a tu hija por eso. Usted sabe que obró mal.
Uno, engañó a su hija. Dos, devoró el conejito e hizo que la niña se lo comiera. Imagine todo lo que usted hizo, Amanda. ¿Le pide perdón? Sí. Pídale perdón a su hija. Perdón, hija. Y contésteme dos preguntas, Amanda. ¿Su hija es fea o es linda? Linda. ¿Y alguna vez se lo ha dicho? Sí. ¿Y es inteligente o es tonta? Inteligente. ¿Y también se lo ha dicho? Sí. Bueno, entonces por lo menos pídale perdón por el conejito. Perdón por el conejo. ¿Qué más quieres que tu hija linda e inteligente te perdone hoy? Una vez que trajo una persona a la casa porque pensaba que estaba influenciada por malas energías, por malas personas, y sacó varias pertenencias de ella, de la casa, y las botó. Entonces pídale perdón a su hija. Perdón por sacarte las cosas, llevar a una persona extraña a la casa, a que juzgara como no era. ¿Qué más quieres que tu hija linda e inteligente te perdone? A no saber entenderla a veces, porque tenemos formas diferentes de pensar. Pero usted la hizo así. ¿Cómo le va a reclamar a su hija que piense que actúe así si usted la hizo? Sí. Hay que pedirle perdón también por eso. Es como un pintor pararse frente al cuadro que acaba de pintar y empieza. Usted es muy feo. Usted no me gusta. ¿Quién lo pintó? ¿Por qué es así? Vea ese rojo como le quedó. Y resulta que él es el pintor. Usted está Sí, él igual. fue el... ¿Qué es ese genio? ¿Por qué hace así? ¿Por qué hizo eso? Y me pongo a acordarme del pintor. No, le pide perdón también por eso. Perdón, perdón, perdón por todo eso. ¿Qué más quieres que tu hija linda e inteligente te perdone? No. Ya no más. Amanda, dame el nombre de tu mamá. Gloria Vive. Monsalve. Sí. Dame el nombre de tu papá. Darío Marín. Vive también. No. Bueno, Amanda, me despido porque voy a hablar con tu papá. Don Darío, lo saludo. Estoy aquí con su nieta linda. ¿Cómo está? Dígame, don Darío, ¿cómo le parece su nieta? ¿Inteligente o tonta? Muy inteligente. ¿Y usted se lo ha dicho? Nunca tuve la oportunidad de hablar con ella. Ah, pero hoy tiene la oportunidad de decírselo. Sí, Y es muy inteligente. tiene la oportunidad de enviarle un abrazo de luz bien poderoso. Bien cariñoso. Te lo envío. Don Darío, le voy a pedir un favor. Usted está en la luz. Usted ya pasó por este plano. Su hija linda, su nieta, está todavía por aquí. Usted puede pedir permiso a la luz y hacerle una introspección, una visualización interior a ese cuerpo lindo de su nieta. Y si la luz le autoriza, usted le puede aplicar el bálsamo mágico sanador por todas las células. Usted puede encontrar que estaba somatizando su nieta. Entonces, don Darío, pida permiso a la luz
y le hace un examen bien completo a su tienda, una introspección. Permiso para entrar en el cuerpo de ella. Y ganar cada una de sus células. Encuentre, don Darío, qué estaba somatizando su nieta. ¿Por qué temporalmente las células que tienen que ver con la digestión, el estómago, perdieron temporalmente el orden, la organización? ¿Qué estaba tragando su nieta? ¿Qué le estaba dando dificultad a digerir? ¿Qué emociones? Miedo. Miedo. Miedo a qué, don Darío. Rechazo. Miedo al rechazo. ¿Alguien rechazó a su nieta? Una persona. ¿Y yo puedo saber quién, don Darío? Un compañero con el que estuve saliendo. ¿Cómo se llama ese compañero, don Darío? Freddy. ¿Y su nieta y él fueron novios? Compañeros. ¿También le gustaba la música? Sí. ¿Y qué le dijo a su nieta? No, nunca manifestó, simplemente se alejó. Se alejó por otra persona. Y a su nieta le gustaba. Sí. Yo me encargo de eso ahora, don Darío. ¿Qué otra cosa estaba causando esa desarmonía de salud en su nieta? Cambios también en la en haberse ido a otro espacio, en haberse mudado de casa, en haber tenido un problema con otra amiga, también ¿Cómo se llama esa amiga, don Darío? otra desilusión con ella, Erika Yamile, Elsa. con ella, ¿Cómo se llama, don Darío, que no entendí? Elsa. Erika. Erika, Listo. ¿Y qué pasó entre ella y su nieta, don Darío? no funcionó la convivencia, estábamos viviendo juntas y hubo una discusión y la otra amiga no quiso solucionar las cosas. Y ellas dos convivían. Sí. Eran más que amigas. No, amigas. ¿Y por qué convivían? No fuimos a vivir juntas un tiempo. Por querer buscar otro espacio, por alivianar económicamente. La carga, pagar pues arriendo entre las dos. Las dos tenemos hijos, entonces también por los niños, porque compartieran.
Ah, pues que eso es muy difícil, don Darío. O sea, si no eran novias, si no eran enamoradas, esa convivencia no se veía fácil. Muy difícil. Si eso fue un experimento que no funcionó. Entonces, ¿usted qué consejo le da hoy a su nieta? Que suelte todo eso, que no se lo Esa cargue, es. que no es su culpa. Suelta todo eso que no es tu culpa. Estabas aprendiendo, tú eres espíritu en cuerpo. Suelta todo eso. No lo digieras. No lo lleves a la digestión. Entonces, abuelo, armonice todas esas energías de su nieta linda. Enséñele a soltar. Explíquele que dentro de 55 años ella va a tener que soltar todo eso. Entonces, que lo suelte de una vez. ¿Para qué esperar 55 años? Sí, así es. Que se vaya todo eso. Usted es el abuelo y a usted le hace caso. Que ponga cosas bonitas en ese espacio, que queda libre. Que ponga canela. Y si quiere colocar algo más bonito, más lindo que canela, lo más hermoso que ella se haya podido imaginar en toda su vida, que me ponga a mí. Gracias, abuelo. Entonces, abuelito, retírele toda esa basura emocional a su nieta. Toda, ¿para qué eso? Tristezas viejas. Miedos viejos. Culpas viejas, a mí nada nuevo. Si fuera una tristeza nueva, yo soy el primero que le digo, vea, guárdela, que a lo mejor el día de mañana tiene una calamidad grande y la estrenamos. Pero que vamos a estrenar tristezas viejas, miedos viejos. Ya no sirven, que se vayan. No, eso no sirve. Si el día de mañana necesito un miedo, lo conseguimos nuevo para estrenar. Así es. Entonces, abuelo, retírele todo eso a su nieta. Hágale lo que llaman en México una limpia, una armonización. Armonícele a su nieta ese costal con huesos. Armonícele ese estómago. Que suelte todo lo que tenía para soltar. Que perdone a Erika. Simplemente fue un experimento que no funcionó. Entonces que suelte. Que suelte a Freddy también. Sencillamente no era. No era. Otro habrá de llegar. Entonces que su nieta tenga ese corazón listo, disponible, para cuando llegue el que ha de llegar. Y el que se fue sencillamente no era. Así es. Don Darío, voy a hacer una progresión al futuro, una proyección con su nieta. Sí. Eliana, observa en el espejo del tiempo tu vida. Porque nos Sí. vamos a ir al futuro. Observa Listo. el momento en el que tienes 40 años en el espejo Sí. del tiempo. Observa esa cuarentona que está en el espejo y dime cómo vas. Linda. Me veo linda. Delgada, un Me poco veo más delgada. delgada.
No sé si el cabello está corto o largo, pero me siento muy bien. Maravilloso. ¿Y cómo va tu Con hija? mucha energía. Ya tu hija tiene 16 años, Grande, ya es que ya tiene grande. 16. Y se ve muy, muy grande, muy linda. Y rebelde, como siempre. No, así la hizo usted. No me critique a su hija. Yo la defiendo. Por eso no la estoy criticando, ella siempre No, va a eso ser sí. rebelde y así, así la crié y así he querido que sea. Listo. Entonces vamos más al futuro. Vamos al momento en el que tienes 45 años. Ya tu hija Sí. tiene 21. Observa cómo va tu Sí. vida. Me veo como en algún lugar muy tranquilo. No sé si es bosque o con agua cerca, pero en un lugar muy tranquilo. ¿Y cómo va tu hija? Bien. ¿Ya eres suegra? No. Todavía no. Entonces avancemos más en el tiempo. 50 años. Sí. Observa si sigue siendo bonita como cuando tenías 35. Sí. Divina. Muy bien. Siempre. ¿Con quién Con vives? amigas Me me veo veo con con varias amigas. amigas. No sé si viviendo con ellas, pero como en una reunión. Me veo en la reunión. Como charlando, conversando, comida, riéndonos, con música, riéndonos como el pasado. Maravilloso. Bueno, ahora sí, 60 años. Quiero saber si ya eres abuela. No, no siento ser abuela todavía. ¿Con quién vives? No sé, veo a alguien, pero no sé quién Ok, veo a alguien ya. es. Sí, hay una persona, pero no sé Hay quién. una persona. Bueno, 70 años. Quiero ver cómo va esa setentona. Quiero ver si todavía quedan huellas de aquella belleza que tuviste a los 35. Sí, así, loca y diferente. No sé, como relajada, muy tranquila, Ya me veo pero relajada, feliz. tranquila, feliz. ¿Tu hija se casó? No la siento tan cerca, como si se hubiera ido de viaje. Mi hija parece que se fue de viaje. Bueno, vamos al momento final. Ya te tienes que ir. Ya no puedes permanecer más tiempo aquí. Observa quiénes te están despidiendo. Está mi hija Está mi hija. y veo algunos amigos. Y hay algunos amigos. Ya te tienes que ir. Ya terminó tu misión aquí. Ya te tienes que desprender de ese cuerpo que tanto te sirvió. Yo tomo jugo mientras tú te despides. Te tienes que ir. En el otro lado te están esperando. Despídete. Que brille siempre para ti la luz perpetua.
Ya tienes que soltar ese cuerpo. Vete a la luz. Ya te despediste. Sí. Ahora observa quiénes te están esperando en la luz. Veo algunos amigos ya familiares. Veo familiares y amigos. ¿Consideras que cumpliste tu misión ahí abajo en la tierra? Sí. Ahora, desde esa dimensión en la que estás, ¿qué mensaje le quieres enviar a esa jovencita de 35 años allá abajo? Que sea libre, Ser libre. que no se apegue a las cosas, No te apegues a las cosas ni a nadie. que disfrute, Disfruta cada momento. que viva feliz, Vive feliz. que suelte todo eso que le hace Suelta todo daño. eso que le hacía daño a tu cuerpo. Ayúdala a soltar. Ayúdala a que libere todo eso. Que llore, que exprese sentimientos, emociones. Armonízale todas las energías. Libera todo lo que haya que liberar. Suelta lo que haya que soltar. Y en ese espacio que está quedando libre, coloca cosas bonitas, felices, positivas. ¿Cómo está quedando? Lindo, brillante, Maravilloso, súper. iluminada. Llena todo ese cuerpo de luz, que quede más luminoso que el corazón de Jesús.
retírale todas las rabias, todos los enojos. Ella ya no necesita eso. Y donde estaba eso, colócale paciencia. Nómbrala misionera de la ciencia de la paz. De la paz, ciencia. Nómbrala mensajera de la alegría. Ponla bien sexy, bien romántica, bien sensual, bien alegre. Aurelio, si se me va la mano, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay que le ponga más alegría? Que la ponga bien sexy, ¿qué problema? Ninguno. No, no, usted póngamela bien sexy, bien romántica, bien sensual, bien alegre, bien feliz. ¿Cómo está quedando? Muy linda, muy alegre, muy colorida. Súper, me gusta eso que dijiste. Radiante. Eso. Muy colorida, muy radiante. Sí, así está. Muy bien. ¿Qué causaba en ella la ansiedad? Bueno, a ver qué podría pasar. Temor al futuro, temor a qué va a pasar. Entonces vuélvele a mostrar la vida futura, la vida que le está esperando, para que ella retire ese temor, para que ella retire esa ansiedad. Pásale la película de su vida futura. Y retírale la ansiedad, no la necesita. Y ahora examina a ver si en sus fibras emocionales quedó alguna rabia, algún enojo, para que también lo retires. No quedó. Observa si ya perdonó a su mamá. Sí. Bien. Ahora observa si ya perdonó a Freddy. Si ya cerró ese capítulo. Sí. Observa si perdonó a Erika. Y también cerró el capítulo. Sí, también. Muy bien. ¿Hay algo más que Liana deba tratar hoy? A veces le preocupa a su hija un poco en el desempeño escolar. Pero sé que tengo que dejar todo en un momento. Ella tiene sus tiempos y eso. No puedo forzarla. Ella tiene su tiempo y no puedo acosarla. Pero le puedes ayudar. Sí. Dándole seguridad, dándole confianza, abrazándola. Tú eres muy linda, tú eres muy inteligente, te quiero. Todo eso le da confianza a la niña, seguridad. Sí, así es. Sí. Abuelo Darío, hago un examen otra vez bien completo de su nieta para saber si falta tratar algo más.
No. No. Entonces ya su nieta quedó bien sexy, bien romántica, bien feliz. ¿Sí o Sí, sí? ella está feliz. Entonces, abuelo, se encarga usted de despertar bien contenta, bien saludable, bien positiva, bien optimista a su nieta. Sí. Entonces, abuelo, proceda a despertar esa nieta sexy y romántica que usted tiene. Hola. Hola. Estamos esperando a ver qué dices, cómo te sientes. Bien, bien, tranquila, como así, como en calma. Como muy tranquilita, como muy livianita. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las livianitas, tranquilitas. ¿Permites compartir la experiencia con otras livianitas, tranquilitas? Sí. Bueno. La película te quedó grabada en el chat de Sky. Y ahí la puedo ver. Sí, y ahí la puedes descargar. Ah, bueno, listo. La voy a mirar. Pero sí, es muy reconfortante, como muy tranquilizador. Poder como darse cuenta de ciertos momentos en los que uno de pronto no era capaz de soltar, no era capaz de dejar. Y que de cierta forma están ahí, como muy presentes todavía. Me despido. Bueno, Aurelio, muchísimas gracias. Adiós. Bueno, que estés muy bien. Hasta luego.